Planchas para lesiones del Club Verde y Blanco. Te contamos aquí quién es el nuevo patrocinador del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno, empezamos con noticias y Unidos por el Cali, otra plancha para elecciones del Club Verde y Blanco. Este sábado 16 de octubre se vivirá otra jornada fundamental para el futuro del club. Aparte del clásico de Caucano en la cancha del Pascual Guerrero Deportivo Cali, se juega este sábado 16 de octubre otra jornada fundamental para su futuro, las elecciones del nuevo comité ejecutivo que regirá los destinos de la institución en el periodo 2021-2025. Para las elecciones se inscriben 13 candidatos hombres, divididos en dos planchas de 3 independientes. Hace algunos días en Fútbol Red, frente a los profes de reverdecer una de las planchas, y en esta ocasión lo hace con Unidos por el Cali y United Post, también que encabeza el actual presidente Marcos Caicedo. La idea es que haya quórum en la convocatoria de los asociados, o de lo contrario la definición quedará para dentro de 15 días. No hay duda de que el aspecto financiero será un tema coyuntural. Con la esperanza de mantenerse entre los directivos, Caicedo le dijo a este portero que se lanzó nuevo: porque tenemos un diagnóstico muy claro, hemos avanzado en una curva de aterrizaje y sabemos cuáles son las dificultades y los retos que vamos a asumir, así que hemos diseñado unos ejes estratégicos en varios frentes: deportivo, financiero, cantera, sedes, estadio, mercadeo, y vamos a trabajar sobre ello para poder sacar esa institución en así los asociados desean que continuemos. Les pido que nos ayudes con toda la plancha, porque necesitamos un equipo de trabajo que hace conformado para que cada uno de sus experticios y competencias paren de sumar y hacer que logremos nuestras metas. Aunque el déficit en este momento es de 76 mil millones, el dirigente ha dicho que repetir organizaciones que el equipo no está en quiebra. Patrimonialmente estamos fuertes, aunque debemos ajustar los gastos y costos de realidad actual y buscar nuevos ingresos. Lo claro es que este grupo está de acuerdo con cambiar los estatutos para luego hacer con el modelo de entidad sin ánimo de lucro y contra un inversionista, aunque será importante tener austeridad en la operación del próximo año. De hecho, Caicedo dijo en presentación de su grupo ante los socios que la vinculación de Rafael Dudamel tenía que ver con ese propósito de tener como base la cantera para el próximo año. Junto a Marcos Caicedo, la plancha San Carlos Eduardo Refin, un miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali y empresario. Ricardo Calderón es futbolista, ingeniero civil, especialista en administrativo de empresas. José Gabriel Roballo, administrador de empresas contratados en la cantera hace varios años. Y Fernando Mina, empresario cuya marca ha sido patrocinadora del club. Pues bueno, gente, se conoció otro grupo de preseleccionados para junta directiva que comandará entre lo que resta el 2021 al 2025. Pues entre esos podemos ver el actual presidente del Deportivo Cali, Marcos Caicedo, que se lanzó con su grupo para ver si vuelve a ser otra vez, sigue como presidente del Deportivo Cali. ¡Ya voy! Bueno, gente, aquí dice: a comer pasta. Deportivo Cali anunció un nuevo patrocinador hasta diciembre del 2022. El equipo azucarero, con presencia de su presidente Marcos Caicedo, hizo el lanzamiento oficial de su nuevo patrocinio en la sede sur del Deportivo Cali. Empresa Harinera del Valle, con su marca Pasta la Muñeca, acompañará a los verdiblancos hasta diciembre del 2022. Es un orgullo tener a esa empresa con nosotros, que siempre le ha apostado al deporte colombiano, además que nos da una mano y una gran ayuda en la institución del equipo que nos vinimos afectados por la pandemia, dijo Marcos Caicedo. Juan Carlos Henao, presidente de la Harinera del Valle, aseguró que decidió que Pasta la Muñeca fuera la indicada para ser parte del Deportivo Cali, por el compromiso que ha tenido en el deporte colombiano. Escogimos el Deportivo Cali porque queremos crecer en el Valle del Cauca con el compromiso social y vimos que podíamos aprovechar el equipo como una marca. Además, nos gusta la idea de la cantera, cuenta con 33 mil niños en sus diferentes sedes. La idea es aportar con todas nuestras herramientas. La capital del equipo femenino, Carolina Arias, destacó la oportunidad de ser que será tener a esta empresa en la próxima Copa Libertadores. Es un honor y privilegio poder portar nuestras camisetas, esta empresa importante del Valle del Cauca. El cuerpo femenino está muy contento. Por último, el capitán y figura del cuadro azucarero, Teófilo Gutiérrez, reconoce la importancia de que una marca que trabaja con la nutrición y el desarrollo deportivo esté relacionada con los clubes de fútbol. Al doctor Juan Carlos, muchas gracias por darnos una oportunidad que podamos trazar en logro de grandes objetivos y campeonatos, así como el compromiso de los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Con este nuevo aliado de Portugal y cuenta ya con 10 patrocinadores oficiales: Leo Play, Pozón, Pasa la Muñeca, Águila Colombina, Natural Zen, Confandi, Shonky, Banco Popular y Deopies. Pues bueno, gente, Pasa la Muñeca se sube al barco del Deportivo Cali y es nuevo patrocinador del Deportivo Cali. Con esto el Deportivo Cali alcanza 10 patrocinadores. Y pues Teófilo, nada más que bien para hablar, que Teófilo Gutiérrez, que también ha sido patrocinado cuando estuvo en su época en Junior por Pasa la Muñeca, dice que Pasa la Muñeca aporta mucho al deporte en general y que quiere también aportar para las canteras del Deportivo Cali. Y pues aquí te dejo el video de cómo fue la presentación en las redes sociales de Pasa la Muñeca con el Deportivo Cali.
Bueno, gente, con esto hemos llegado al final de la noticia del día de hoy. No olvides, como siempre, like, comentar, suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, como siempre. Acá abajo en la parte de abajo, en la descripción, te lo dejo. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora. No olvides suscribirte, compartir el canal y dejar tus comentarios. Los leo acá abajo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.